Su nombre evoca ferocidad y define la palabra depredador, dientes de sable. Un felino enorme especializado en dar caza a las presas más grandes. Era increíblemente poderoso. Sus caninos superaban los 17 centímetros de largo y estaban muy afilados. Esta bestia dominó el paisaje original del continente americano durante casi 2 millones de años. Su peculiar armamento resultaba sobrecogedor, pero de repente, y misteriosamente, se extinguió. Ahora, la ciencia y la tecnología más puntera nos trasladarán a hace 100 siglos y devolverán la vida a esta increíble criatura. Saldremos de caza para comprobar la fuerza de estos colmillos enormes e investigaremos por qué se extinguió esta auténtica máquina de matar. Cazadores prehistóricos, tigre dientes de sable. El león africano es uno de los depredadores más letales existentes en la actualidad. Mide 2,70 m y pesa hasta 180 kilos. Controla las sabanas y se merece, sin duda, el sobrenombre de rey de las bestias. Pero con todo lo que intimida, este león palidecería nada más ver a su pariente prehistórico, Smilodon fatalis, el tigre dientes de sable. De complexión enorme, el esmilodonte podía llegar a pesar hasta 340 kilos, un 25% más que el león macho, e iba muy bien armado. Hace 10.000 años, cuando los cazadores humanos empezaron a colonizar Norteamérica, era este carnívoro por excelencia el que dominaba las Américas. Era el superdepredador del Pleistoceno. Una capa de hielo de 300 metros cubría el norte del continente mientras el resto de América consistía en tundra helada. El paisaje estaba repleto de extrañas superbestias, mamuts imponentes, perezosos gigantes, omegaterios y antiguos bisontes, todos ellos involucrados en una batalla constante por la supervivencia, enfrentados con algunos de los asesinos más letales que hayan poblado la Tierra, como un oso de casi 3 metros y medio al que se conoce como oso bulldog, el oso más grande que ha existido jamás. O como el lobo terrible, el salvaje perro gigante de aquella era. Era capaz de derribar a presas mucho más grandes que él, y en tandas de 30 ejemplares o más. También estaba el gran león americano. Pero el que se llevaba la palma era sin duda el esmilodonte. Imagínese dos cuchillos de carne grandes unidos a una bestia increíblemente fuerte y muy habilidosa a la hora de usarlos. El tigre dientes de sable nació para matar. Este felino cazaba casi cualquier animal, hasta mamuts. El dientes de sable era el carnívoro más feroz de su tiempo. Probablemente el único animal capaz de matar a un oso bulldog. Durante 2 millones de años el tigre dientes de sable gobernó las Américas. Después, hace unos 10.000 años, se extinguió de repente. Hoy en día, lo único que queda de aquellas criaturas extraordinarias son sus huesos y unos dientes emblemáticos. Pero todavía hay mucho que no sabemos del esmilodonte. Durante casi 2 millones de años, el esmilodonte con sus dientes afilados de 17 centímetros era uno de los depredadores dominantes de Norteamérica. Independientemente de si ataca a sus víctimas en el cuello, el estómago o cualquier otra parte de su anatomía, el dientes de sable era una máquina de matar. Pero hace unos 10.000 años, el Smilodon fatalis desapareció de la faz de la Tierra. Su extinción es todo un misterio. Más o menos al mismo tiempo que desaparecía el tigre dientes de sable, aparecían en escena otros superdepredadores. Y llegaron a dos patas. Los primeros cazadores seguramente entraron en Norteamérica por el puente natural entre Rusia y Alaska.
Hay quien especula sobre si el ser humano causó la extinción del esmilodonte, pero no hay pruebas de que los humanos cazaran activamente al dientes de sable. De hecho, no hay pruebas de ningún tipo de interacción entre los humanos y el esmilodonte. Parece que se eludieron unos a otros. Seguro que estas dos especies evitaron todo lo posible. Sin duda, los humanos se dieron cuenta de la peligrosidad del esmilodonte. Pero aquellos primeros humanos tenían algo en común con el esmilodonte. Codiciaban la misma carne, y no había tanta carne alrededor. Aunque es imposible que una población humana tan pequeña se comiera toda la carne que había en juego, sí es posible que con su cacería inesperada pusieran la primera piedra para algunas extinciones prematuras. Una de ellas podría haber sido la del esmilodonte. El fin de la última era glacial supuso tiempos de escasez para los depredadores que estaban especializados en presas grandes. El esmilodonte no fue el único que desapareció. Las grandes manadas de lobos gigantes se extinguieron casi al mismo tiempo. Y el último en irse fue el gran oso bulldog. Una teoría moderna habla de un cometa que pudo haber impactado contra la Tierra en Norteamérica, acelerando así la extinción de varias especies. Pero nadie ha podido demostrarlo. Lo que sí se sabe es que subieron las temperaturas y el clima se volvió más seco. El paisaje pasó de ser un gran bosque a consistir en campo abierto y algunas praderas. Los residentes habituales, mamuts, megaterios, entre otros, empezaron a morir. Al haber menos presas disponibles, se extinguían cada vez más depredadores. El único animal suficientemente grande para que el esmilodonte le mereciera la pena era el bisonte americano. Pero este bisonte pasó de ser un bisonte de los bosques a convertirse en un bisonte de las praderas. Y el esmilodonte no se sentía cómodo en ese ambiente. Tampoco lo hacen los felinos hoy en día. Es decir, llegó un momento en el que la única presa disponible estaba en un lugar en el que el esmilodonte no podía cazarla. El esmilodonte estaba tan especializado en presas grandes que no pudo adaptarse a las más pequeñas. Un esmilodonte no sería capaz de morder un conejo, porque sus propios dientes se lo impedirían. La criatura mejor adaptada para matar animales de gran tamaño estaba demasiado armada para el mundo moderno. Era un animal perfectamente equipado para derribar animales mucho más grandes que él y matarlos al momento. Sinceramente, no está diseñado para casi nada más. Y seguramente eso fue lo que provocó que se extinguiera tan rápido. Hoy en día, lo más parecido a un tigre dientes de sable es la pantera nebulosa de Borneo, un felino de tamaño medio que vive en los árboles y presenta unos caninos inusualmente largos. No es un descendiente directo del dientes de sable, pero esta criatura extraña es una muestra viviente de que el diseño mortal de unos dientes de sable todavía es útil para matar con precisión. El mundo actual ha convertido este diseño en obsoleto. Pero los mundos cambian, y el arte de matar siempre busca la perfección. Nunca se sabe. A lo mejor los felinos evolucionan algún día hacia los dientes de sable otra vez.